Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Estáis, nosotros estamos aquí, que yo llevo este collar que me he puesto hoy para darle un look más bohemio, ya que me he puesto esta camiseta que pone Arizona de plumita y eso, así estilo más bohemio. Me he puesto un toque de pinta labios, ya que nunca me pinto los labios, digo, para cambiar un poquito, pues me voy a poner un poco de pinta labios. Y es que ahora nos vamos a comprar cuatro cosas. Y bueno, para la reforma de la casa, ya pueden ser cuatro cosas para la casa bonitas de decoración, pero no tenemos que ir a comprar cosas para la casa porque estamos haciendo el pasillo, que ya lo veréis, y tenemos que comprar, pues eso, para aislar el techo, porque vamos a poner un falso techo para poner focos empotrados, y tenemos que ir a comprar focos, el pladur, los hierros para poner el pladur, todas estas cosas de obra. Y luego, eso, a trabajar. Así que voy a aprovechar. Y digo, voy a hacer vlog, porque como este martes no tengo vídeo, pues digo, hago un vlog y así nos dejo sin vídeo. Así que nada, os venís con nosotros a comprar. Vamos, vamos. Bueno, ya estamos aquí en el coche cargados, como siempre. Siempre somos como mulas. Tenemos el coche cargado hasta los topes. Ya hemos cargado aquí el aislante para poner encima de, o sea, en el techo que vamos a hacer falso en el pasillo. Pues ya tenemos comprado el aislante térmico, que es muy importante aislar del calor, porque hace un calor increíble en verano allí y de frío en invierno, por supuesto. Así que ya tenemos esto. Y estaba leyendo comentarios y la mayoría estáis diciendo que dejemos el lado. Bueno, es que en el blog anterior, pues si no lo habéis visto, os dije que no sabíamos qué hacer, si dejar las, si poner baldosas o no en un lado de la cocina donde va a ir el coffee bar. Y la mayoría me está diciendo que no embaldosemos, lo que dice Joaquín. Y yo iba más a embaldosar, o sea, yo voy más a favor de embaldosar que Joaquín. Joaquín decía que no. Pero no sé, es que la verdad me da igual, o sea, no me afecta embaldosar o que no. Así que de momento no lo vamos a embaldosar. De momento no. O sea, es un no, ¿no? Es un no. ¿Has dicho buenos días? Sí, creo que sí. No, creo que no. Sí, no has dicho buenos días. Sí, que lo he dicho. Di buenos días. Buenos días para la mañana. Pues si acaso. Ahora vamos a ir a IKEA. ¿Cómo no? Porque, como no, pero a ver, como no, sí, como no, obviamente vamos a ir a IKEA. No, pero tenemos que comprar la viga central de la cama, el somier o los somieres para la cama nueva que hemos comprado. ¿Sabes lo bueno? ¿Qué? Que no hubiera viga ahora, ¿eh? Que tardase ahí 15 días en medio. Y ya hemos vendido la cama. Pues qué guay. ¿A quién pasa yo, eh? Porque nos quedamos durmiendo, no, en un colchón en el suelo. O sea, que nos interesa más que queden vigas. Si no, vamos, me da algo. Con la de saltos que hay, van a saltar bastante. ¿Tú qué? Pues no, creo. Pues sin freno, no sé, hasta coger un poco de fuerza. Ahí viene primero. A pesar que se caía la cama, no me has asustado. Ahí viene segundo. Nada, pero aquí hay salto. Aquí sea un poco de curvas. Curva por aquí. Curva por allá. ¡Pues este sí que es grande! ¿Qué las coges? Babe, sorpresa. Good morning. Estamos aquí ya desayunando. Que hoy nos han defraudado, Caño. Cuéntanos qué ha pasado. No hay croissants. No hay croissants. Porque hoy ha empezado un chico nuevo en cocina y dice que no ha calculado bien. Pues muy mal. No nos ha contado, Caño. Bueno, pues hemos pedido zumo natural a ver qué tal, porque seguro que está ácido. ¿Ves? Ácido. Porque no tiene azúcar. Vale, me meto 4 kilos de azúcar, Joaquín. Mira esto. Mira. Pues parece que yo lo pruebe. Porque hay que compartir. El amor es compartir. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Algo porque se lo he hecho, ¿no? Parece que más fresquito estaría más bueno. ¡Ay!
que lo meto dentro. Patos. ¿Tiene algo dentro? Eso es un piñón. Turikea. Hemos comprado esta. Turikea, Estados Unidos. Pero mirad. Vamos aquí. Y le damos aquí. Uy, espera que apago esas. Venga. Y se encienda la de arriba ahora. Está aquí, en este color. Que no sé exactamente qué color es, pero es preciosa, preciosa, preciosa. Y Joaquín quiere comprar este. Pero es carísimo. O sea, cuesta. Venir, venir. 220 euros que ni loca, no los voy a gastar. Ni loca. Cuando lo pongan en oportunidades, ya pensaré si me lo llevo o no. ¿Qué? No había que meter lo que me parece. ¿El qué? El suelo del pasillo que queremos hacer. Que ya me acabo de asustar. Había visto 134 y me quería quedar las butacas estas. No son, ¿no? Standard. La quiero gris, no. Pero. Bueno, estamos por aquí dando una vuelta y hemos visto que hay de oferta una mesa y vamos a mirar a ver de comprarla. Mira, es esta de aquí. Esta es la que está en oferta. Es esta. Está por 10 euros. Y esta que nos ponen en el jardín a lo mejor, ¿no? ¿O no te gusta? Que ahora cuando has visto has dicho uy. No me ha gustado ese uy, ¿eh? ¿Así? Bueno, sí me parece muy mona. ¿Para el jardín? Sí, para dentro de la casa. Pues para la carpa. Para poner, por ejemplo, las bebidas o la de esto. Yo de la... al lado del banquito de pan que lo compremos. Vale. O ahora las dos butacas que hay puestas ahí. Venga, me gusta. ¿No hay algo? Mira, pues cógela. Vas a comprarla, ¿no? No hay. Será una señal. No hay. Dice que hasta otra semana no llegan, así que nos quedamos sin mesa. Y le hemos dicho a la hermana de Joaquín que se compre la vitrina, dos vitrinas, para el salón de su casa, la Billy. Está aquí, la Billy con estas puertas de aquí. Con las puertas. Está en oferta, mira, Cari. Casi mitad de precio le salen. Esta de aquí, que es monísima. Pues nada, no hay. ¿Qué os parece? O sea, no señala como dice Joaquín. Pues nada. Enseñársela porque es muy bonita. A mí me gusta mucho la vitrina esta de aquí. ¿Todas las puertas están acá? Sí. Es un cristal. Pero esta es la que más me gusta. Es muy bonita esta. Ya estamos en casita al fin, por fin. Y se ha puesto el día súper raro porque parece que va a llover. Espero que no llueva. Vamos a descargar las placas del coche. Y para comer hemos pedido kebab. ¿Veis que tengo todos los cojines ahí? Es que los entré hace dos días porque ha llovido mucho estos días. Bueno, mucho. Decían que iba a llover mucho y no ha llovido tanto. Pero hemos comprado kebab y que viene para comer, porque no me da tiempo, son las 3 menos 10. Así que vamos a descargar el plato, comemos y luego volvemos. Voy a enseñaros cuatro cositas que hemos comprado. Hemos comprado esto, que es, bueno, es un guardavivos que se pone en la esquina. Donde hay una pared con esquina, pues se pone justo yo en hierro, que esto se dobla y hace como forma, no sé, de triángulo. Y va muy bien para las esquinas, eso lo tengo que hacer yo ahora. Y bueno, luego hemos comprado palomitas porque hemos comprado los focos para el pasillo. Y hemos elegido estos de aquí. Todo esto de aquí lo hemos comprado en Bricomart. Y estos son los focos que vienen tres en cada caja y no sabemos cuántos poner. No sabemos si poner mínimo, tenemos pensado poner cuatro. Pues hemos tenido que comprar dos paquetes porque todas las cajas eran de tres. Y hemos cogido estos de aquí. Así que ya veremos a ver qué tal quedan. Yo creo que quedará muy bien porque los quería de este color, blancos no me apetecía. Los quería así tipo acero inoxidable de este color y hemos cogido estos. Ya los veréis puestos, justo los tengamos. Así que ahora vamos a empezar a trabajar con todo esto. Por ejemplo, para que me entendáis, si esto es una pared y aquí hace esquina, pues va aquí. Así que el canto este, todo el lado bien. Y aquí ya he hecho todo esto, ya he tapado todas las juntas. ¿Veis? He hecho todo esto. Y bueno, hasta arriba.
Esto es para los focos que van a ir en el falso techo que vamos a hacer. Esto es más plano, de color marrón, pero esto también lo he hecho yo, todo. Hasta el final y más allá. Por eso asoma Joaquín. Y eso, vamos a empezar ya. Mirad a Joaquín. Ha comprado una sandía que aunque no aparezca, hace 8 kilos, es enorme, enorme. Y no sabe cómo hacer sitio en la nevera para que quepa. Sí, ah, ¿ya lo has hecho? Bueno, entonces me callo. Mira, a ver. Mira. Ahora, fácilmente, ¿no? Sí. ¿Han visto? Ya está. Listo. Arreglado. Mirad qué bonita. ¡Ah! Es preciosa. Con la luz. Me encanta. He puesto todas las copas aquí arriba. Mira los pomitos. No me digas que no son amor. O sea, es que estoy enamorada de la vitrina de esta, de verdad, ¿eh? Es preciosa. Lo que pasa es que aquí faltan tazas que las tengo que colocar. Vasos. Pero mirad. Bueno, faltan platos también. Aquí. Bueno, no os quiero. Os vais a asustar. Pero aquí tengo las bandejitas. ¡Ah! Compré el otro día este plato en Ikea, que es monísimo, es precioso, de la colección esta que han sacado para el verano, y es monísimo. Compré este plato y lo quiero utilizar, pues, bueno, lo utilizo de hecho para poner sandía y cositas así para que queden más monos. O sea, simplemente lo utilizo así pues para postres y cosas así. Y aquí tengo las bandejas, que os dije que me encantan. Ah, y esta es la pequeñita, que va muy bien pues para poner taquitos de queso, fuet y aceitunas. Aquí tengo la báscula y las bolsas de basura, que no es este su sitio, pero es provisional, ¿eh? Y que no está muy bien ordenado, pero bueno, eso es Joaquín, que ha comprado tornillos. Y aquí abajo tengo los trapos de cocina, los trapitos y las manoplas estas. Esta es muy mona, esta la compré muy mucho hace, bueno, aquí lo pone, y es súper mona. Y aquí lo tengo de momento, los trapos. Bueno, de momento no, o sea, este va a ser su sitio, vamos. Y me encanta. Buenísimo. Me encanta, estoy enamorada de verdad, ¿eh? Aquí era el café, el sitio del café. Aquí lo tengo vacío porque tengo que buscar, pues, como... ¿Qué le pongo aquí dentro? Y aquí, que falta un pomo, los tenemos que comprar, que no tenemos. Tengo pues estas cositas que, bueno, ya las veréis. Ya lo veréis. Es que, ¿sabéis qué pasa? No os estoy deseando nada de cómo la hemos montado, ni embaldosado, ni nada. Pero no os preocupéis porque tengo, os voy a hacer un vídeo. No sé si lo pondré en un blog o no, o lo haré aparte, ¿no? De cómo hemos montado la cocina, la encimera, todo. De todo, 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 tendréis un vídeo donde allí os lo enseñaré. Así que por eso no os enseño nada ahora, porque lo veréis allí. Y aquí, ah, por cierto, si me podéis ayudar y decirme dónde puedo encontrar unos estores bonitos, os lo agradecería mil, porque quiero poner unos estores. ¿Vosotros qué pondrías? ¿Un color beige o un color blanco? Porque a lo mejor beige no destaca con la pared de color piedra, ¿eh? Yo paso pena por eso, que no, que quede demasiado, a lo mejor blanco o crema. Que dejadme en los comentarios qué color pondría ese store. Y si sabéis dónde puedo encontrar un store que sea... Yo no quiero un store para bajarlo. Quiero de decoración bonita, así, no sé, de telita muy nórdico. Y no sé, quiero ponerlo aquí bonito. Porque de esos enrollables por todo venden. Pero yo quiero de uno, no sé, así con teta. Yo me entiendo. A lo mejor vosotros no me entendéis, pero yo sé lo que digo. Como lo quiero. Y aquí también quiero poner otro. Que haga lo mismo, ¿sabéis? Ya tenemos el reloj colgado. ¡Al fin! Es buenísimo, me encanta. Aquí tengo la de esto que aún no lo he utilizado. No me he hecho ningún smoothie. O sea, ninguno, desde que me la regaló para mi cumpleaños. No me he hecho ninguno, o sea, alucina, no tengo tiempo. Aquí falta esto. Está aquí. Que Joaquín tiene todos estos tazos porque está cargando la batería del taladro. Aquí tiene otra para cargar. Aquí está la EPA cargando, un rollo. Por cierto, compré este cojín para la para el de este, el banquito de entrada. Pero claro, tengo todos los cojines aquí de exterior que tienen que ir en el conjunto. Que claro, como ha llovido, pues no he tenido tiempo. Pero en fin, esto tiene que ir fuera. Y el cojín este lo probaremos a ver qué tal. Yo creo que es un gris muy parecido, así que puede quedar muy bien. Ya lo sabéis. Os enseño este rinconcito de entrada que me encanta. Mira qué bonito. O sea, es que me encanta. Lo que en invierno no me encanta tanto porque con las chaquetas aquí... Pero lo que dice Joaquín, es una casa que se vive, no es de revista, así que es normal. Ahora en verano queda buenísimo, pero en invierno con los chaquetones no queda tan bien. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Chicas y chicos, un fracaso total. No ponemos focos. Teníamos el pladur comprado,
de esta mañana, los perfiles comprados, el aislante térmico comprado, lo habéis visto en el coche cargado, para nada, porque cuando hemos, Joaquín dice, vamos a abrir los focos, a ver cómo son, tal cual, cómo funciona el mecanismo, vale. Lo abrimos y cuando lo estamos mirando, Joaquín dice, adiós. No nos hemos dado cuenta de que tienen unos centímetros de altura y nosotros en el techo no lo bajamos mucho, simplemente lo bajamos, yo que sé, unos 4 centímetros, para que os hagáis una idea, ¿no? Justo para el aislante, porque realmente para lo que lo queremos es para que aísle la casa y para poner los focos. Y un desastre, porque son súper altos, miden como 7-8 centímetros. Y nada, hemos mirado la web del Leroy y tienen que ser extra planos o no sé qué, muy finos, muy finos, muy finos. Final, da igual, o sea, es que no podemos estar pendientes de unos focos planos, a no sé qué, da igual, es que es muchísimo curro. Y, o sea, no es por el curro, porque es que tenemos perfiles puestos en el techo. O sea, ya habíamos empezado a poner perfiles. Para mañana poner el pladur, poner el aislante y poner el pladur. Pero nada, no se puede, da igual, mira. Aquí por acá pasa, déjalo, no lo ponemos y ya está, da igual. Ponemos unos apliques y punto. Y ya está. Y así. Ponemos apliques en el pasillo y ya está. No me quiero complicar más la vida porque cosas peores hay. Y no sé, eso es lo que pasa cuando reformas una casa, que siempre pueden pasar ese tipo de cosas. Y cuando nos pasan cosas así, pues le dedicamos, sacamos 100.000 maneras para poder hacerlo, así que, pero esta vez ya es que estoy hasta aquí. De tanto pensar y todo, digo, da igual, mira, no, pero el foco ya está, por algo ha pasado, es una señal y ya está. Así que, adiós focos. Al final ponemos unos apliques que en Maisons du Monde hay un montón, así que solamente echamos un vistazo por allí y los compramos allí y ya está. Y nos olvidamos de rollos. Y punto. También he visto que me ha gustado mucho, son cuadros tipo esto de aquí para poner el paseo así. No sé, ya vamos a ver. A ver, ya os enseñaré a ver qué hacemos y todo eso, a ver. Y mirad a la Piti, diles hola. Mira a Joaquín porque sí que quiere dar de cenar. ¿Tienes hambre? ¿Piti, tienes hambre? Mira. Ah, voy a Joaquín y ya se va para él. Convenida, cuando hay comida. Pasan de mí. Cuando hay comida, me ignoran mis perros. Bueno, voy a preparar la cena y hoy desde luego va a ser súper, súper light porque no tengo nada de hambre, nada. Yo sí. Joder, sí. Yo voy a cenar una cosa que nunca he cenado, nunca. En mi vida no he cenado. Tostadas. Nunca, pero me apetece, no sé. Me ha entrado a ver y digo, voy a cenar de tostadas con Filadelfia. Y voy a cenar de tostadas con Filadelfia y un montón de sandía porque me apetece mucho. Así que voy a empezar a cortar sandía. Con mi cuchillo de cortar quesos. Madre mía, esta super sandía la tengo que cortar yo, porque a Joaquín no le gusta cortar sandía. Encima me he cortado. Encima se ha pegado un corte hoy el pobre. Para nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo no salgo. Hostia, no puedo con este cáliz, tengo que ir a por otro. Vigila que no se caiga. ¿Tú querías sandía? ¡Sandía! ¿Sabéis elegir una sandía? A mí me salen muy buenas, mira, escucha. Tiene que rebotar. Suena como hueca, ¿sabes? ¿Cómo elegir una sandía? ¿Sabéis qué pasa? Que Joaquín las elige súper bien las sandías. Yo las corto como mi padre las ha cortado toda la vida, vaya. Yo qué ibas a decir, y yo las corto súper bien. Bueno, rojita, es rojita, Cani, es rojita, ¿eh? ¿Eh? A ver. Tenían mala pinta todas, ¿eh? Menos esta. Está buena. Bien. Está roja, ¿ves? Sí. Hostia, una pajita aquí. ¿Sabes qué pasa? El tiempo. Toma, pruébalo tú. Yo probaré otro, ahora esto lo pruebas tú.
Me estoy quedando sin batería. A ver, llegó la hora de pegar el tajo de verdad. Fuera bromas. Falta estar un poco fresca. Sí, le falta estar fresca. Yo creo que sí, está bueno. Oh, mira qué sandía más guapa. 8 kilos, tú es medio. Mirad qué pedazo de sandía más guapa, ¿eh? Pasa que tiene pepitas, Cari. Bueno. No pasa nada. Las escupiremos. Pero ya no está, o no las tragaremos. Ya, que estaba súper bien, el precio estaba a 39 céntimos. Y esta es de pueblo, de Payeses, de aquí, porque hemos comprado una tiendecita de pueblo. Por aquí tengo la cenita preparadita para los dos. Y luego voy a sacar a sandía, que la he puesto del congelador para que se enfríe rápido, para que esté fresquita para después. Así que vamos a cenar. Chicos, mira la pantalla. ¿Cómo baja? No os lo habíamos enseñado y tengo pendiente de enseñaros esto. Todo es con cinema, en serio, lo sé. Y os prometo que os lo enseñaré, pero no tengo tiempo a más. Hacéis así y se para. ¿Y queréis que suba? Arriba. No, no, pero queremos que baje. Que baje la peli. ¿Y sabéis qué peli vamos a ver? Amanecer. De Crepúsculo. Porque estamos viendo toda la saga y hoy toca la de Amanecer. Así que vamos a ver la peli. Mira a esta señorita. ¿Qué es lo despiden contigo, no? ¿Despedís el blog conmigo? Claro. ¿Tú también? Sí. ¿Tú también despedís el blog conmigo, cariño? Diles adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Diles adiós. Piti. ¿Cómo despides el blog las perras? Bien, pues hoy vamos a despedir el blog, ¿verdad? Yo soy Piti y bueno, esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo. Que suscribáis si os ha gustado. ¿Eh? ¿Sí? Que suscribáis. Sí, por aquí abajo os dejo mis redes sociales también. Justo aquí abajo. Por aquí, ¿el Facebook? Por aquí. El Facebook, el Instagram, piti@hotmail.com. Y podéis dejarnos vuestro saludo también. Aquí abajito, ¿a que sí? Yo estoy aquí con una reina disfrutando, que vamos a ver una peli. Y eso, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, ¿vale? ¿Vale? ¡Adiós!